quizás con el pedido de algunos de los accionistas y de la confianza que se tiene con el doctor Iacu Pérez, ha pedido que colabore como gerente en esta empresa. Todavía no tengo ningún informe, no he recibido las llaves porque hay procesos que hay que continuar. Sin embargo, tengo ya algunas observaciones que yo sí les puedo decir claramente y viéndonos a los ojos, compañeros, para nada no les puedo mentir, de que si bien la Jubones estuvo funcionando, compañeros, pero fue reconocido por el Ministerio, por el MIES, en la que como cooperativa de crédito y ahorro, no como Coprogirón, compañeros. Entonces, el tener eso, no hay, hay la falencia de ustedes mismos, compañeros, y me da mucha pena, compañeros, los presidentes anteriores, los actuales que no hayan estado siendo vigilando, ayudando y controlando los recursos propios de ustedes. No consideremos de la provincia, no consideremos de la prefectura que lo maneja. Son propios de ustedes que tranquilamente la Contraloría les puede caer, compañeros. Y les cae con, no solamente con sanciones administrativas, sino con sanciones penales, por no haber tenido esa particularidad en el momento de celebrar las escrituras o hacerse reconocidos dentro de la ley. Han habido grandes pérdidas. La prefectura lo ha hecho. Una inversión alrededor de 1.200.000, compañeros. Hasta el día de hoy hay un poco de recursos que no se ha podido cobrar, que está en, que no sé de qué manera se les pueda cobrar. Se les ha botado, se ha desperdiciado una gran cantidad de leche con los quesos que no se ha podido vender. Han estado produciendo una libra de queso, compañeros, con 3.8 de litros de leche. Eso es pérdida, compañeros. ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Con qué venía la leche? ¿Y los accionistas o los socios cómo estaban dando? La situación, si bien yo más bien pido la comprensión de ustedes, si es que nos permiten trabajar, serán los mejores aliados. Yo estoy de casualidad, es un momento de un espacio político que está ocupando el doctor Iacu Pérez, que me ha invitado a ser parte de este compromiso en movilizaciones desde hace muchos años, 6, 7, 8 años, hemos estado en las calles y hemos venido a ver la Jubones cuando estuvo la anterior administración solicitando de que nos entreguen, pero ya cuando hay algún planteamiento de las autoridades, la gente se corre al decir que no se puede seguir confiando si anteriormente ha quebrado dos o tres veces y nuevamente, ¿qué irá a pasar? Entonces no confían y en función de eso, compañeros, es difícil instalar un nuevo negocio. Puede ser una belleza, una maravilla de negocio, pero hay que competir con grandes empresas que ya están muy bien instalados, muy buenos negocios, que tienen una maquinaria mucho más sofisticada, automatizada, frente a lo nuestro que está. Es una maquinaria ya obsoleta, una maquinaria desgastada. www.achiras.net.es, el portal de Girón.